Este lunes dio continuidad al juicio del doctor Manuel Urbina Lara, en la que solo una testigo participó en dicha audiencia. Así lo dio a conocer su abogado defensor Noel Alonso Cano, quien agrega que los otros testigos se les impidió salir de sus hogares, quien agrega que el próximo miércoles va a continuar dicho juicio. Refirió su testimonio acerca de que ella era pasajera de la camioneta, de que ella fue una de las personas que dentro del vehículo sufrieron el accidente. Y ha contado los pormenores de su testimonio y ha referido que el doctor Urbina en ningún momento tiene responsabilidad en el accidente. Eso es lo que ha dicho. Y lo otro es que los otros testigos que estaban citados para hoy, esos dos de ellos, desde el día de ayer sus casas, la Policía Nacional se presentó y les han impedido que puedan salir de su casa. Se le ha pedido a la judicial pues que gire un oficio a la policía informando que por qué impiden que los testigos vengan, pero la judicial ha dicho que lo mandará por la vía interna y que el juicio continúa el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Eso es lo que ocurrió hoy. El código habla de una pena en este tipo de casos de 2 a 4 años, susceptible de ser suspensa una sentencia. Cano agrega que la situación del doctor Urbina Lara es bien difícil. Bueno, él refiere de que en la cárcel donde está, están hacinados, están aglomerados junto con muchas personas que están detenidas por otras causas, que solo tienen un baño, que es pura lama, que es terrible las condiciones higiénicas y que donde hacen sus necesidades fisiológicas es solo no hay inodoro, no hay letrina, no hay nada, que lo que hay solo es una perforación en un concreto y que ahí todos hacen su necesidades. Eso es lo que me ha referido, pues, que son condiciones muy 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 graves, pues, muy nada dignas, pues, para una persona. Lara es acusado por homicidio imprudente tras el fallecimiento de un joven a quien le daba ray en su camioneta el pasado mes de enero. Noticias 12, Darlene Téllez.